¿Cuál es el nombre suyo, papá? Manuel Jesús Ovalle. Manuel, ¿cuál fue la situación con usted? Una escalera que me robaron de 8 pies con un valor de 12 mil pesos. ¿Dónde? Tipo tijera, en mi casa. ¿Dónde usted vive? En la Reparto Emilio Prudón 17, Capacito. ¿Usted estaba en su casa cuando sucedió eso? No, yo trabajo seguridad en la noche y trabajo ese día en el día. Entonces estaba trabajando en Dorapal en ese momento. Ya el martes para amanecer el miércoles. Entonces aprovecharon mi ausencia, que yo no estaba. La escalera estaba en la cocina y abrieron el candado, parece con una llave maestra, y volvieron y lo pusieron como mismo estaba. No lo rompieron, sino lo abrieron, sacaron la escalera y volvieron y pusieron el candado como mismo estaba. ¿Sospecha usted de alguien? Yo sospecho, porque sospecho de tres personas, pero hasta que no se investigue a fondo, no puedo acusar a nadie directamente. Ya yo tengo el permiso de la cámara, donde más o menos se ve. Pues, supuestamente el tipo sacó la escalera, pero le falta llevar a las autoridades para que ellos entonces evalúen. Eso es lo que estamos esperando. ¿Cuál es el nombre suyo? Manuel Ovalle. ¿Cuánto vale, Manuel, la escalera? 12 mil pesos. Gracias.